Hace algunos minutos le presentábamos las imágenes de una mujer que fue atacada por varios perros en México. Naturalmente que cuando los perros atacan en manada, lo mejor que hay que hacer es no correr porque se vuelven muy envalentonados y atacan a la víctima que vayan persiguiendo. Pero ¿qué le parece? Aquí en Quetzaltenango, una mujer fue atacada, una mujer de 30 años fue atacada por su propio perro. Luego de estabilizarla, pues las autoridades de auxilio la llevaron hacia un hospital. En estado delicado fue trasladado a un centro asistencial Glenda Verónica Orozco García, de 30 años, tras ser atacada por su propio perro de raza Bull Terrier. El hecho se originó dentro de su vivienda, ubicada en la calzada Flores Asturias de Coatepeque, Quetzaltenango. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y, luego de estabilizar a la mujer, la trasladaron a la emergencia del hospital de la localidad. Según el informe médico, la mujer recibió al menos 10 mordeduras tras ser salvajemente atacada por el perro. Aunque se desconocen las causas que llevaron al can a atacar a su propietaria, encargados de sanidad pública hacen la investigación del caso para determinar si el perro padece alguna enfermedad que lo pudo llevar a cometer el ataque.